Hello, hello. Hello, guys. Hello, hello. Good evening. Good evening. How are you? Good evening. Are you doing great? Good evening. Good evening. Good evening, Claudia, Rina, Gabriel. Okay, les dije José, Lorena, Elías, Abel, Brian, Ana María, Alison. Thank you very much for being in a new week of class. No sé si vieron ya todo, ¿verdad? El mensaje en el. I don't know, guys, if you already saw or if you already checked the WhatsApp group that we have. We have like special news. Okay, we're gonna have extra classes these 2 weeks on Friday so that we can complete like the whole course. Okay, and we can be like ending up like about December 12th, ¿verdad? Vamos a estar terminando el 12 de diciembre. Pero para ello necesitamos que ustedes ya hayan completado las secciones. Tenemos las secciones de ejercicio. Usted me puede decir, mire, Lick, pero ¿cómo vamos a terminar las secciones, verdad? Sin antes haber visto la clase. Y es muy buena pregunta. Le podemos dar, ¿verdad? Recordemos que la parte de clases es una inducción, ¿sí? Una explicación más detallada de la parte, ya sea de vocabulario, gramatical, estructuras, qué sé yo. Pero si usted, digamos, recordemos de que existe el aprendizaje autónomo, chicos. Si usted explora ahí la plataforma y ve los ejercicios, y si usted dice, ok, voy a empezar, ¿verdad?, a hacer algunos, qué sé yo, usted me puede consultar, me puede preguntar. Recuerde que tiene todo el derecho de hacerlo. Y yo gratamente le voy a poder apoyar, ¿verdad? En cualquier duda que usted tenga con algún ejercicio o tema que no hemos visto. Dígame, Efraín, perdón. Hola, Efraín. Ok, quizás tenga Hola, problemas. no, no, nada. Ah, ok. Ok, Efraín. Entonces, cualquier duda que tenga, ya saben, me puede contactar, eso sí. Tipo 12 de la medianoche no le voy a contestar, ¿verdad? Sino hasta el siguiente día. Ok, pero yo estoy presto a poderle apoyar en cualquier. Todavía no, Esaú. Barama Bausto, pero ahorita ya. Ok, vamos a pasar la asistencia y vamos a comenzar con la temática de este día. Ok, tenemos por aquí Abel Antonio Ortiga Herrera. Present teacher, ready for the class. Thank you. Alison Rebeca Quintanilla Tovar. Ana María Sigüenza Fuentes. Presente. Brian Stanley Martínez Martínez. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Claudia Eugenia Bonilla de Guzmán. I'm here, teacher. Thank you. Elías Salvador Amaya Paredes. Present. Thank you. Esaú Alexander Galvez López. Present. Thank you. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Present, teacher. Thank you. Hazel Giselle Hernández Medrano. Jennifer Marisela Albanés Gómez. Present. Jesús Efraín Mendoza Rodríguez. I'm here. José Abraham Murgas Lucha. José Isacar Mejía. I'm here, teacher. Thank you. José Isaías Acosta Jovel. Present. Thank you. Lorena Guadalupe Majano de León. Presente, teacher. Thank you. Nancy Marlene Valencia de Acosta. Present, teacher. Thank you. Raquel Abigail Meléndez Dera. Reina Aralí Aras López. René Amílcar Alizad Sánchez Barriet. Presente. Muy bien. Rina Margarita Chávez Castillo. I hear. Saraí Belén Gómez Galvez. Verónica Marisol López de Bolaño. Present. Suseli Daniela Escobar Enríquez. Muy bien. Excelente, vamos
De nuevo a la llamada y les quiero compartir algo a continuación. Permítanme. Ok, compartir pantalla y les quiero mostrar qué es lo que tienen que tener resuelto al finalizar esta semana. Y es lo siguiente, ¿lo van a ver en mi pantalla, chicos? Sí, ¿verdad? Sí. Yes, teacher. Muy bien. Yes, teacher. Bueno, lo que pueden ver es lo siguiente. My sister works downtown. It does it hard of you. Completamente realizado. ¿Ya lo completaron en su totalidad? Yes, teacher. Muy bien. Vaya, ¿qué es lo que tienen que hacer para esta segunda semana? Lo siguiente. What do you do in midterm? What do you do in midterm? Recordemos, ¿verdad? Para la siguiente semana, broccoli is good for you. Y por último, ¿verdad? I can't very well. O sea, usted le va a dar clic por aquí en sección número 3, en la parte de What do you do? Y le va a aparecer lo siguiente, el lesson objective y la parte del knowledge check. Y aquí se va a desplazar donde dice Instructions. Look at the pictures and answer correctly about the profession of each one. Remember, capital letters are necessary. Aquí él está diciendo, mire la imagen y responda correctamente acerca de la profesión de cada uno. Recuerda que letra mayúscula es necesaria, son necesarias. Aquí tenemos, what is job? Este es un ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué vamos a colocar? Aquí tenemos, he is a receptionist, what's her job? She is a doctor, what's her job? She is a nurse. Así la siguiente, what is job? ¿Qué vamos a colocar? He is a pilot, Is a pilot. or she is a flight attendant. Así tal cual es lo que va a hacer usted, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver en la clase de hoy. Así que no hay ningún limitante, ¿verdad? Sino que es únicamente utilizar el pronombre correcto de acuerdo a lo que nos indica la imagen. En este caso, por ejemplo, tenemos una she, he, ¿sí? Entonces, utilizar los pronombres correctos. Y en este caso también, el apóstrofe en aquellos lugares, en aquellos casos que amerite, junto con la parte del verbo to be, como aparece por acá. Podemos ver el pronombre, apóstrofe contractado, el verbo to be, y luego nuestro complemento, o sea, la profesión. Eso es lo que usted va a hacer por acá. Una vez haya terminado, usted va a pasar al siguiente, que es este, el siguiente knowledge check. Aparece por aquí. Complete this conversation. Select the answer that contains the two words needed to complete each question. O sea, complete esas conversaciones. Seleccione la respuesta que contiene las dos palabras necesarias para completar cada pregunta, para responder cada pregunta. Y me dice, What does your sister do? Este es el ejemplo. My sister, she's a nurse. Entonces, luego, ¿cuál voy a utilizar? Miren la respuesta. It's difficult, but she loves it. Es difícil, pero a ella le encanta. ¿Ah? Has like A ver qué what pasa ahí. like ¿Like este? what like What does she no like? Ajá. how like How does she like it? Like that? yeah. Ok, Jennifer. Ok, muy bien. Eso es lo que van a hacer, colocar los pares necesarios. Veamos la conversación número 2. Dice, that's your brother at the airport. He's a pilot. En el momento que menciona at the airport, es porque la pregunta me está diciendo un dónde, porque me está mencionando la respuesta, un lugar. Por lo tanto, ¿cuál tiene la forma del lugar? Where? Where does your brother work? At the airport. He's a pilot. Siguiente, oh, y le dice, he doesn't really like it. Where?
igual que en el número uno, ¿verdad? En la primera que tenían por allá. Y así sucesivamente las demás, como pueden ver. Luego seguimos y aquí tenemos otra parte de ejercicio que está por acá. Aquí nos vamos a enfocar en qué, en la parte de aquellos adjetivos que terminan con ing. Y dice, a doctor's job is interesting. A doctor has an interesting job. Y así sucesivamente las demás. No sé si esta parte ya la completaron algunos. Yes, teacher. Yes. Yes. ¿Todo esto ya lo completaron? No, yo no. Todavía no. ¿Algunos no. que sí? Ok, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es básicamente, y luego seguimos con esta parte, ¿verdad? A completar todos estos, los que sean de acuerdo a la parte donde dice knowledge check. ¿Ok? O sea, revisión de conocimiento. Aquí tenemos, ejemplo, esta imagen que está por acá, la cual dice job profile. After I win, I take a break. Después de que gano, tomo un descanso. Y aquí pueden ver, ¿verdad? Van a ver la descripción de la imagen, en qué consiste su trabajo, y luego ustedes van a decidir quién dijo eso. Si Lisa Parker, John Bluth, Becky Peck o Carlos Ruiz, ¿verdad? Y así sucesivamente los demás. Luego verifico y veo que ya no tengo ningún otro knowledge check, ¿verdad? Sino que paso a la parte de... Ok, aquí tengo una parte de listening, aquí sí, ¿verdad? Voy a completar esa parte de listening, que es donde there are bedrooms, there are some chairs in the dining or living room, y esta es la parte de, si no me equivoco, la parte de lo del midterm, ¿verdad? Aquí completa la conversación y así. Ok, ¿entendido lo que van a hacer, chicos? Sí. Yes. Siéntanse libres de poder completar todas estas partes, ya que entre más avancen, pues mejor para ustedes, ¿verdad? Así no se van acumulando tareas. Aquí como pueden ver, en el meter no le van a preguntar nada que usted no sepa. Y si tiene alguna duda, pregúntenme, que yo con gusto le voy a apoyar. Esta es la parte del meter, como les dije, miren. Ya no hay división de que aparecía now check en algunos y otras partes lesson object, y aquí todos son ejercicios, cada uno. Yo estoy un poco quizás bloqueada en la parte 3.10. No sé si podría ayudarme ¿En cuál, perdón? 3.10. 3.10. De la sección 3, me parece. Vamos a ver. En esta parte, veamos. Action, what do you do? Ok, veamos. Esta es la 3.13, 3.12, 3.11, 3.11. ¿En esta? Sí. Vale, aquí lo único que debo de hacer, aquí me dice, el ejemplo es, a doctor's job is interesting. O sea, el trabajo del doctor es interesante. Luego me dice, a doctor has an interesting job. O sea que por un lado me está explicando lo que opina el que está hablando acerca del trabajo del doctor al decir el trabajo del doctor es interesante. Luego ya no digo el trabajo de él, sino que digo un doctor tiene un trabajo interesante y lo coloco por acá. Aquí ya está, ¿verdad? Veamos la segunda. Dice, a police officer's job is dangerous. ¿Qué voy a colocar yo? A police officer. Y ya no coloco la manera contractada, sino que sigo este ejemplo. Entonces puede ser has an interesting job. Okay. Así. Okay, gracias. Y así sencillamente la demás, ¿verdad? En la 3 dice, okay. A teacher's job is stressful. O sea, el trabajo de un docente o de un maestro es estresante. ¿Qué voy a colocar? A teacher, ¿verdad? A teacher. Y luego, has. Muy bien. Luego. Interesting. No, stressful, recordemos. A stressful job. Has. Así. ¿Ok? Y así sucesivamente la demás, Jennifer. No sé si okay, lo tienen muchas entendido. Gracias. Sí, muy sí, bien. Sí. Ya, excelente. Gracias. Bye. Muy bien. Vaya, compartir, recordemos,
Esto es para que usted pueda avanzar lo más que pueda. Hay dudas en algunas, no duden en comunicarse conmigo, siempre y cuando no vaya a ser a las 12 o a la 1 de la mañana. Como pueden ver, esos mismos ejercicios van a ser en base a lo que tenemos para la clase de hoy, que es What do you do? ¿Sí? What do you do es parte de la Session 5. O sea, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo le digo, por ejemplo, Claudia. Ok, Claudia, what do you do? What do you do for a living? ¿A qué te dedicas? I keep house. Ok, ¿you're a housekeeping? It's housekeeping. Ok, Sorry. es una ama de casa. Muy bien, es una ama de casa. Excelente, Claudia. Yo le digo, Abraham, ok, Abraham, what do you do for a living, sir? ¿A qué se dedica? I do ¿Do chat? no, chef. Sorry. Okay. I think you're breaking. Pero siento como que se está cortando, ¿verdad? Bien. Okay, ¿oís bien, José? Yeah. Okay, José. What do you do for a I living? do administrator in my company, for example. No sé si los demás lo logran escuchar bien. Yo lo escucho como entrecortado. No sé los demás. Sí, se escucha entrecortado. Entrecortado, estoy. Lo que pasa es que tengo problemas de conexión. Puede mandarlo por ahí al chat y yo le voy a dar lectura, José. ¿Sí? ¿Le parece? Ok. Veamos. Jennifer, what do you do for a living? ¿A qué se dedica, Jennifer? I work with my husband. I make a contract for landscape contract. Ok, vaya, lo que le logro escuchar, ¿verdad? You work with your husband. ¿Sí? Ok, you make contract. Landscape contract. Ay, por ahí no lo termino de escuchar bien. Landscape contract. Landscape contract. ¿Verdad? Ok, muy bien. Perfecto. Veamos, siguiente. Rina, what do you do for a living? ¿A qué se dedica, Rina? Chemistry pharmaceutic. Okay, so you are basically working as a chemistry pharmaceutic, right? Yes. Pharmacy. Okay, muy bien. Muy bien, una química farmacéutica. Muy bien, excelente. Nancy, what do you do for a living? Hello. Hello, Nancy. I have two business in my house. How Okay, do you say? Vendo agua filtrada y saco impresiones en okay, inglés. so you got the business in your house. Yes. Okay, you make printing, ¿verdad? Saca impresiones. And you sell Ajá. filter water. Filter Self-filter water. water. Okay, muy bien, Yes. excelente, excelente. Thank So you are an entrepreneur, ¿verdad? Eres emprendedora. You are an you. entrepreneur. Yes. Muy bien, excelente, ¿no? Verónica, what do you do for a living? Okay. ¿Dónde vivo? No, what do you do for a living? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Student English and housewife. Okay, you study in English and you are a housekeeping. Yes. ¿Y llama de casa? ¿Es así? Muy bien. Yes. Excelente, Verónica. Muy bien. Gabriel. Yo sí, señor. Okay, what do you do for a living, Gabriel?
A music teacher. Okay, you teach music. Teacher music. Okay, muy bien, muy bien. Excelente. Yeah. Siguiente, Elías Salvador. What do you do for a living, sir? I am only a student. In my free time, I sell many different things in marketplace. Okay, okay. So you are a seller in, through marketplace, right? You sell things. Usted vende cosas. Yeah. Okay. Yeah, in marketplace. Okay, and you said that you're a student, right? So are you in high school or at university? University. University, okay. And what are you studying? ¿Qué está estudiando? No sé cómo se dice. How do you say carrera? Bachelor. It's a bachelor. Ah, bachelor. Bachelor engineering. Okay, so a major degree in engineering, right? Bueno, un major in engineering. Muy bien, excelente. Teníamos también por ahí a Esaú. What do you do for a living, sir? I am a professional barber. Okay, so you are a barber. Okay, muy bien. So you make styles, right? Hace estilos y demás. Yeah, okay, cut here. And you make cuts, right? Cut here. Uh-huh. Okay, very good. Yeah. Very good. How about you, Efraín Mendoza? What do you do for a living? Efraín? Are you there? Did you fall asleep? José Isacar? Are you there, sir? Ana María Sigüenza? Yeah, my teacher. Sorry, sorry. Okay. What do you do for a living, sir? ¿A qué se dedica? I am a student. Okay, you're a student. What are you studying? Administración de empresas. Okay, so you're basically studying on business administration, right? Muy bien, excelente. Okay, how about you, Abel? I am manager of restaurant. Okay, so you run a restaurant, right? You're the manager. Okay, very good. There in San Salvador. Yes, in Huachapan City. In Huachapan City, okay. How about Ana Maria? I am university student. Okay, so you're studying at the university. Mm-hmm, yeah. Okay, and what's your major? No entiendo, ¿cómo? No logré entender eso. What is your major? ¿Qué estudia? Oh, ingeniería. Civil engineer. Uh-huh. Okay, muy bien, excelente. Excelente. Vamos a ver dos más por acá. Lorena Majano. I am reporter or journalist. Okay, so you are a reporter. You work as a journalist, right? Yes. Muy bien, excelente, Lorena. Okay, y por último tenemos Hazel. Hay más, pero vamos a dejar hasta aquí esta Hazel. Hazel. Hi. Hi. Okay, what do you do for a living, Hazel? I am a student. Okay, are you at university or bachelor? In academy. In an academy, okay, and you're studying like that. English? No, he's chef professional. Okay, very good. Rina says, teacher, debía contestarle de esta manera, she's a chemistry pharmaceutical. Yes, that's right, ¿verdad? A chemistry pharmaceutical. Muy bien. Excelente. Okay, lo que podemos ver a continuación, chicos, son seis imágenes. En esas seis imágenes tenemos las profesiones que se nos va a evaluar en el examen que les mostré, okay, en la parte de la sección 3. ¿Qué quiero que hagamos? Que nos familiaricemos con el vocabulario. Y luego vamos a ir nombrando cada una de las imágenes de las personas que tenemos ahí que están ejerciendo esa profesión. Tenemos la número 1, que es la letra K.
la K dice que es receptionist, como pueden ver, ¿verdad? Is a receptionist. ¿Y de dónde será un receptionist? ¿De dónde es receptionista? ¿Qué lugar de trabajo está ahí? A ver. Hospital. Hospital. Muy bien, is a hospital. ¿Y podemos identificar lo que dice por aquí? Admitting area. ¿Qué área es? Administrativa. No. No. Ajá. Recepción. Recepción, ¿verdad? Pero ahí es, escuchemos bien, un área de ingreso. Área de ingreso. Porque para que yo diga, I was admitted, no es que fui admitido, mira, fíjate que fui admitido en el hospital, no, fui ingresado, ¿verdad? Porque estaba grave, ¿ok? I was admitted. Y aquí tenemos admitting area, que sería un área de ingreso. Muy bien. El primero dijimos que era receptionist. ¿Qué hay del número dos? The doctor. Es un doctor. ¿Verdad? The doctor. Es un doctor. Muy bien. El número the tres. Es a nurse. It's a nurse. Muy bien. It's a nurse. Muy bien. Imagen dos. Número cuatro. It's a pilot. Pilot. It's a pilot. Muy bien. ¿Y hay de la número 5? Fly attendant. ¿Y quién será un fly? ¿Quién será un fly attendant, chico? Una aeromoza. ¿Aeromoza o auxiliar de? Vuelo. Vuelo, muy bien. Excelente. Siguiente imagen. Sí. Singer. Leemos, ¿verdad? Es el literal G, o sea, la G. Ahora G, quiero que repita. Musician. Muy bien. ¿Quién está a la par de la musician, eh? Singer. Recordemos. Singer. Muy bien. Siguiente imagen, número 8. Escuchemos. George. ¿Qué es un George? El juez. Un juez. Muy bien. Número 9. Police office. Police officer. Muy bien. Y por último, número 10. Lawyer. Ok, lawyer. Escuchemos. Lawyer. Otra forma que yo tengo de decir lawyer. Un lawyer es un abogado, ¿verdad? Otra forma que yo tengo de decir lawyer es de la siguiente manera. Ahí se los mandé al grupo. Ahí al WhatsApp. Perdón, aquí al chat. Dice attorney. Attorney. Ok, es otra forma de decir abogado. Nada más que este es el abogado que va a corte, que va a los juzgados, a litigar, ok, a pelear un caso. Attorney. Es por eso que ustedes, si ven, digamos, algún noticiero en inglés, aparece esta función, miren. ¿Qué creen que significa? Attorney General. Abogado. De general. De oficio. No. La máxima representación de un abogado, el que persigue el crimen aquí en el país, ¿cómo se le llama? El Attorney General. Fiscal. Fiscal, exactamente. Porque el attorney puede ser un abogado, pero también un fiscal. Recordemos, fiscal puede llevar incluso, ¿verdad?, pruebas hasta la corte a pelear un caso, ya sea, en este caso, imputando un crimen o defendiendo a alguien que lo tengan como culpable, ¿verdad? O como presunto culpable, ¿ok? Un attorney es porque él va a la corte. En cambio, un lawyer es únicamente el que está, digamos, por ejemplo, en oficina, ¿verdad?, hacer algún otro trabajo, qué sé yo, partida de nacimiento, cuestiones de una boda civil, una compraventa, qué sé yo. Ese es un lawyer. Un attorney
es aquel que va, en este caso, a la corte. Bien, 11. Letter B. Letter B. Que cook, chef. Muy bien, chef. Chef. Siguiente. Teacher, esa me salió mala y la, le ponía chef, le ponía cook. Así la dejé mejor. Y nada. Y nada. Ok, y le ponía... le colocaba bien, ¿será que no, no se habrá alguna letra? Se le habrá ido, se le habrá escapado. Ah, coach, a mí me dio ese problema también. No, si yo le vi la borrada, le volví a poner siempre. O tal vez algún doble espacio. Ajá, un espacio de más podría ser también. Así me pasó a mí en la sección 2, que le vi, o sea, sí lo había escrito bien, pero el espacio también tenía 50, espacio al inicio y no me daba. Siempre me daba. Recordemos que a la hora que nosotros colocamos, ¿verdad?, las palabras, con un espacio que le demos, el sistema lo admite como que es otra palabra, ¿verdad?, un nuevo carácter. Entonces, eso a veces nos lo coloca como malo, aunque esté buena. Ok, pero muchas gracias por decirme para efectos de que podamos corregir eso. Muy bien. Número 12. Winter. ¿Perdón? Es como... Winter, no. Okay. Ah, okay. Let it go. Escuchemos. Waiter. Waiter. Bueno, pero no tratemos de decir la T, sino waiter, nada más. Waiter. 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 Muy bien. Waiter. Que alguien mandó una foto al grupo de WhatsApp. He's a chef. Ah, el ejemplo, ¿verdad? He's a chef. He's a waiter. Okay. Quizás era un espacio de más, ¿verdad? Que era lo que le había dado a la persona que me mencionaba por ahí. Muy bien. Ok, waiter cuando es un hombre, o sea, camarero. Y cuando es mujer decimos waiter. 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 Muy bien. Siguiente. 14. Waiter. Person. ¿Verdad? ¿Qué será un salesperson? Un vendedor. Un vendedor, ¿verdad? Muy bien. 15. Cashier. ¿Verdad? Cashier. Y por último. Security guard. Security guard. Quiero que digan esa misma palabra, pero sin la U. Sin la U de la segunda palabra, ¿verdad? Security guard. Sin la U, sin la U. Security guard. So. Exactamente. Security guard. He is the security guard. Por ejemplo, si ustedes buscan la palabra, este es un periódico bien famoso. ¿Ustedes ya han escuchado, por ejemplo, The New York Times? Sí. Es un periódico famoso de Estados Unidos. Y este lo han escuchado, el siguiente que les mande por ahí. Ese es del Reino Unido. Se dice Guardian, no Guard. Guardian. No Guard. Guardian. 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 Sí, la, Guardian. La U no la menciono, ¿sí? La U no. Guardian. Guardian. Excelente. Vamos a darle a proseguir. Guardian. Tenemos por aquí una parte práctica siempre referente a vocabulario. Ok. Si me permiten, le dejo dejar de compartir. Y les voy a visitar el siguiente ejercicio. Que me dicen si logran ver en mi pantalla a la hora de compartir. ¿Les parece? Yes, teacher. Okay. Hey. Okay. Dígame. Dígame, perdón. Ok, vale, le vamos a reiniciar. Y tenemos, where does he work? ¿Dónde trabaja él? Hospital. Hospital. Hospital.
Muy bien. Where does he work? School. School. ¿Sabían ustedes, chicos? No sé si es esta palabra ahorita, la palabra school, se me viene algo a la mente. ¿Ustedes sabían que nosotros en el idioma inglés hay una figura en términos de pronunciación, ¿verdad? Que se llama de la siguiente manera. Se lo voy a mandar. Miren por ahí. ¿Qué dice, chicos? Homophones, ¿verdad? Homophones. El prefijo homo significa igual, ¿sí? Por ejemplo, el homo sapiens, ¿verdad? ¿Ok? Homo significa igual. Ahora, no bien, la vi la palabra, teacher. Ahorita ahí en el chat. Ah, ok. Sí. Vale, la palabra phone, por otra parte, significa... teléfono. No, no, no. En este caso significa sonido, chico. ¿Ok? No, es teléfono igual, ¿verdad? ¿No? Homophones, o sea, sonidos similares. Y yo le voy a colocar por aquí. Quiero que piensen en un sonido, en una palabra que tenga el sonido, o sea, la pronunciación igual que esta palabra, pero que signifique diferente. Miren por ahí. ¿Qué palabra les mandé? Eyes. Piensen en una palabra que tenga la misma pronunciación, pero que se escriba diferente. Eyes. Eyes. Ice cream. Ah, ahí me está mirando, miren. Helado. Ok, vean ahora. Ace y ice. Vaya, si usted pronuncia la primera, que es ojo, va a decir ice. Ice. Si pronuncia la segunda, que significa hielo, va a decir ice. Ice. Decimos ice, siempre la misma pronunciación, pero diferente palabra. Otro ejemplo. Si yo le digo sí, ¿qué será sí? Mar, playa, no. Mar. Es mar, ¿verdad? Ahora pensemos en una palabra sí, que tenga la misma pronunciación, pero se escriba diferente. Sí, deber. Sí, sí. Deber, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo sí le llamamos a eso? Homophone. Yo le mando la siguiente. Mira. Tail. 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 ¿Qué será un tail? Por ejemplo, los perritos mueven la tail cuando lo vea usted, el dueño. La cola. La cola. Cola. Ahora, si yo le mando esta otra palabra. Coli. Tail. También, pero significa cuento. Es un cuento, ¿verdad? Entonces, aquí ven de que la pronunciación es la misma, pero difiere la escritura. Por lo tanto, a eso le llamamos homófono. ¿Y por qué nos está explicando esto? ¿Por qué nos explica eso? Porque viene la palabra school. School. Tenemos. School. Miren esa otra que les mandé. School. School. ¿Misma pronunciación? School. Significado diferente. Nada más que school es escuela. Y la segunda es cráneo. Cráneo, exactamente, cráneo. Muy bien. Ok, entonces aquí sería school. School. Vamos a ver la siguiente. Where does he work? Restaurant. Restaurant. He works in a restaurant. Restaurant. Muy bien, veamos la siguiente. Where does she work? Hotel lobby. Ok, ¿qué es un hotel lobby? Es la recepción del hotel. Exactamente, ¿verdad? Como un área común del hotel, ¿verdad? Perfecto. Excelente. Siguiente. Cinco. Where does she work? Dice restaurant, airport, street. Street. Ok, ¿qué es un street? Calles. Calles, muy bien, ¿verdad? In boarding streets. Perfecto. Siguiente. Where does she work? Gym. Right? At the gym. Muy bien. Siguiente. Garage. Garage. In a garage. For a garage.
Okay. ¿Y qué profesión tiene él? Mecánico. Mecánico. Mecánico, ¿eh? Mecánico. Optometrist. ¿Verdad? Un optometrist, dicen por ahí, ¿verdad? Referente a oro, ¿verdad? De auto. Ok, muy bien. Vaya, pero ¿y el lugar donde él trabaja, un mecánico, cómo se le llama? Taller. Bueno. Taller. No, taller. Vaya, si yo les pongo por ahorita entonces esta palabra, miremosla. ¿Qué dice ahí? Taller. 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 ¿Y en inglés esa palabra cómo la pronunciamos? Garage. No, la que les mandó, no. Oye, la que les mandó ahorita dice taller, ¿verdad? Taller. Taller, no significa taller. Ese es taller, pero cuando utilizamos comparativos, adjetivos, por ejemplo. Más alto. Si yo tengo un pariente que es así, yo voy a decir, he is taller. Él es más alto que yo. Ahora bien, para decir taller decimos de la siguiente manera, miren. Decimos workshop. Workshop. Okay. Sí, workshop. Ese es un taller. Sí, te podemos decir un mechanic workshop. O sea, un taller. De mecánica. Mecánico. Muy bien, excelente, excelente, chicos. Entonces, este era un garage. Vamos con el siguiente. Where does it work? Fire station. Streets. Streets. Ok, ¿qué trabajo es ese? A ver si alguien sabe. ¿Como animador? Guía. Es un guía. ¿Un guía? Animador, ¿o podemos decir un parque? Es un guía. Guide tour. ¿Verdad? Un guide tour. O sea, guide. Un guía. Turístico. Turístico, ¿verdad? Que anda enseñándoles así como por aquí pueden ver, digamos, el museo, por aquí el Palacio Nacional, cuestiones así, ¿verdad? Entonces, él trabaja en... Sí. Muy bien. Street. Siguiente. Airport. Escuchemos. Airport. 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 Y el otro. Pilot. Pilot. Airport pilot. Muy bien. Siguiente. Where does she work? Police station. He is a police station. Muy bien. Y es una police officer or a police woman, right? Station. Muy bien. Siguiente, 11. Where does he work? Hospital. In a hospital. In a hospital. Es un adult odontologist, ¿verdad? Un odontólogo. Siguiente. In supermarket. Supermarket, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué profesión es? Cashier, ¿verdad? Muy bien. Cashier. Muy bien. Siguiente. 13. Farm. ¿Dónde trabaja? Club, cool, farm. Farm. ¿Y qué profesión es la de él? Farmer. It's a farmer, muy bien, o un agriculture, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, 14. Concert. Where does she work? Singer. Pero miremos bien. Es bien tricky la respuesta, porque si yo le digo, hey, mira, es el club. ¿Dónde trabaja ella? Y me dice, ¿en un club? ¿En un concierto? No. ¿Será que es concierto en un lugar? No. Sí, a singer. Vaya, coloquémosle, ¿cuál le colocarían? Coloquémosle. Claro. Con, sí. Coloquémosle concert, solo coloquemos. Ah, pero no es ese. Ahora le voy a colocar por acá. Porque estas herramientas están ahí, pero no significa que sean perfectas, ¿verdad? Miren ahí. ¿Qué dice? State. Significa escenario. Escenario. State, escenario. Escenario. ¿Dónde trabaja un cantante? En el escenario. ¿Verdad? On stage, o sea, sobre el escenario. Muy bien. Siguiente. Where does she work? TV Studio. TV Studio. Muy bien. ¿Y qué es? ¿Qué profesión es? A ver.
Reporter, ¿verdad? Muy bien. Reporter o journalist. Journalist. ¿Qué es un journalist? Un reportero, un periodista. Un periodista, ¿verdad? Fíjense que una vez estaba enseñando journalist, ¿qué es journalist? Jornalero, no les digo yo, ¿verdad? Porque journalist es un folk phrase, una palabra que creemos significa esto, pero nada que ver, ¿verdad? Eso es como la palabra letter, que tiene doble significado, ¿verdad? Letter. Carta. Si yo le digo, I will send you some letters, ¿te enviaría alguna? Carta, no es letra. Muy bien. Le damos dejar de compartir. Y luego nuevamente compartir, pero esta vez la presentación. ¿Quieren ver la presentación nuevamente? Ya. Ok, muy bien. Vale, seguimos avanzando. Y aquí me pregunta, ok, ask and answer who questions about jobs. Use this word. Ya tenemos un ejemplo, la cual me dice, who wears a uniform? ¿Quién viste o quién usa un uniforme? ¿Qué trabajo va a vestir o usar un uniforme? Veamos. Yours. A police officer. Police officer. Y a un security guard. Guard. Ahora, security guard. Muy bien, guard. Excelente. Y yo le digo, ahora bien, recordemos, esa es la pronunciación, pero al momento de que estemos hablando de manera natural, no vamos a decirlo tan así, ¿verdad? Sino, no voy a decir, I'm a security guard, ¿verdad? Porque no, sino que le puedo decir, my uncle works as a security guard, ¿sí? Mi tío trabaja como un, ¿verdad? Agente o de seguridad, ¿sí? O un guardia de seguridad. Bye. Siguiente pregunta, y quiero que ustedes me vayan respondiendo. Who spends all day? ¿Quién pasa de pie todo el día como trabajo, un empleo? Who spends all day? Police officer. Police officer. Security sales person. Sales ¿qué más? ¿Qué hay de un cashier? Vendedores. ¿Quién, perdón, Gabriel? Vendedores. The sales. Who sits all day? ¿Quién pasa sentado todo el día? No es el teacher, ¿verdad? Porque ahorita estoy sentado, pero en el día. Yeah, es teacher. No, 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 ¿verdad? Okay, la digo, secretaria, who secretary. Sits all day? Me dicen secretary. Muy bien, secretario. ¿Qué más? Receptionist. Ok, ¿qué taxi más? Taxi driver. Taxi driver. Puede ser un taxi driver, un bus driver y un truck driver también, ¿verdad? Siguiente, who handles money? ¿Alguien sabe qué significa handle? ¿No hay idea? Manos. No. Manos. No. Cambiador. ¿Usted ha visto algunas cajas que tienen lo siguiente? Dice, handle with care. Handle with care. Por ejemplo, si trae vidrios adentro y le dice handle with care, ¿qué le está diciendo? Con cuidado. Manéjese con cuidado. La palabra handle significa manejar. ¿Ok? Manejar, tratar, lidiar. El que maneja los carros blindados. Pero ahí, ¿verdad? Por ejemplo, ya cuando estamos hablando de conducir, no vayan a decir I handle, ¿verdad? Porque ese es conducir, ¿no? Handle es lidiar. Ahora bien, menciona por ahí de que los carros blindados, o sea, un money security guard, ¿verdad? Un guardia de seguridad del dinero. ¿Podría ser? Sí. ¿Quién más? ¿Quién maneja dinero? Un manager del bank. Un manager del bank. Ok. Un clerk. ¿Qué hay de un clerk? Un cajero de banco. Un contador. Un contador también. Un accountant. Muy bien. ¿Quién más? Un empresario. ¿No? Un empresario también. ¿Cómo decimos empresario en inglés? Compa, no. Businessman. Ah. Okay. ¿Por eso? Businessman. Businessman, un hombre de negocio, un empresario. Okay. Businessman. Businessman. Siguiente. Who talks to people?
quién habla con personas. O sea, ¿qué es necesario? El experto. Teacher. Que pase hablando todo el tiempo. ¿Un teacher? ¿Quién más? Personas que trabajan con center, ¿cómo sería? Por ejemplo, un customer service, un servicio al cliente. Ya. Yeah. Un agente de servicio al cliente, ¿quién más? ¿Un waiter? Yo. ¿Quién dijo yo por ahí? Yo, dijeron por ahí. ¿Gabriel? No. No. Aunque okay, por ahí escuché. Yo hablo con gente todos los días. ¿Quién es ahí? Ah, es Saúl, porque es un barber, ¿verdad? Psychology. Excelente. Psychology. Sobre todo, ¿verdad, Saúl? Cuando le dicen, mira, quiero que me hagas este estilo, ¿verdad? Y usted dice, no, pero que sea un futbolista, ¿verdad? Y todavía que la persona tiene poquito pelo, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Dijeron un psychology, un psicólogo, habla con personas todo el tiempo. Sí, exactamente, ¿verdad? Para darle un guide, ¿verdad? Una guía. Siguiente, who works at night? ¿Quién trabaja por las noches? Nurse. Una nurse. Police officer. Muy bien. Mencionaron por ahí una nurse. Un police officer. ¿Qué más? Un fireman. Uber driver, ¿qué les parece? ¿Conductor de Uber? In the club. Un delivery man. También, ¿verdad? Un fireman. Las personas que trabajan en un club también, ¿verdad? En un nightclub, ¿ok? Yeah. También ellos, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué les parece un call center agent? Un agente de call center. Ok, works at night, ¿verdad? Un call center agent. ¿Qué les parece un vigilante? Por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan que antes, no sé si ahora, ¿verdad? Las personas que les decían sereno, ¿se recuerdan? Yes. Okay. Un doctor. Un sereno es un watchman. Un doctor también. Muy bien. Un truck driver. ¿Qué es un truck driver? Un conductor de camión. Un truck driver. Muy bien, excelente. Siguiente sería, who works hard? Un gasolineras. Las personas que trabajan en gasolineras también, ¿verdad? Las personas que trabajan como un gas station server. Un proveedor de gas, ¿verdad? Un gas station server. Muy bien. Les preguntaba, chicos, who works hard? De la sala. ¿Quién trabaja duro? Pero cuando le digo que trabaja duro, usted me puede decir, ahí Lick me dice usted, ¿verdad? Es bien confusa la pregunta. Porque, por ejemplo, alguien que puede ser un contador igualmente trabaja duro, ¿verdad? Pero aquí se trata de lo siguiente. El que hace un physical effort. Miren aquí. ¿Qué dice ahí? ¿Un esfuerzo? Físico. Físico. Usted me puede decir entonces, por ejemplo, si un teacher, más que todo es un esfuerzo, ¿qué? Mental, ¿verdad? No un así albañil físico. Pero ahora hablamos de un físico, a ver, le dicen albañil por ahí. ¿Un mecánico? ¿Cómo decimos albañil? Mason. Farmer. Tenemos un builder, tenemos un farmer. ¿Ok? ¿Qué más? Mechanic. Un mechanic, muy bien. Albañil, no sé si ya lo mencionaron. ¿Cómo se dice albañil? Sí, albañil es la parte de Mason. Mason, exactamente. ¿Electricista? Las maquilas. Los plomeros. Bien, exactamente. Ahí Abraham, ¿ok? Hay otro que se llama welder. ¿Saben qué es un welder? ¿Un soldador? Y tenemos muchos más, ¿verdad? En lo cual requiere un trabajo físico. Siguiente. Who write ticket? Police officer. Tránsito. ¿Un qué, perdón? Policía de tránsito. Policía de tránsito, ok. ¿Cómo decimos eso? Police officer. Miren ahí. Traffic police. Police
officer, un agente policial de tránsito, ¿verdad? Muy bien. Ok, muy bien. Siguiente, vamos con la siguiente diapositiva, perdón. A continuación. Permítanme. Ya vamos a ir terminando, solo permítanme. Debe aquí dejar de compartir y nuevamente comparto. Ok. Vamos a esta parte del listening, ¿no? Ya vamos a terminar. Ok, voy a darle play al audio y quiero que presten suma atención a estos tres espacios que necesito. A la vez, aquí en el audio, esta situación es bastante peculiar, es bastante graciosa y ya se van a dar cuenta por qué. Page 51, Exercise 3, Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, you got it? ¿Entendieron? Yeah. I don't know. Yes. ¿Qué hay de peculiar por ahí? A ver. Están hablando de los hermanos que trabajan los en hermanos, un hotel, hotel. Trabajan pero... en el mismo hotel y todavía ella dice, ah, el mismo hotel. Trabaja en un hotel, pero como que no le cae muy bien. El hermano es el jefe. El hermano, ¿verdad? Y le dice, la verdad, que también, también trabaja en el hotel, ¿verdad? De veras, ¿y qué es? El manager nada más, ¿verdad? Y la persona le acaba de decir de que su hermano odiaba esa situación. Bueno. Tenemos tres palabras que nos hacen falta colocar aquí en esta conversación. ¿Cuáles son? In a hotel. Ok, in a hotel. La siguiente. Esa no le puse atención. Ajá. Que se oye. No sé si es mi móvil, pero se escucha entrecortado, pero yo tengo mucha señal. Y a veces. Vale, vamos a darle play nuevamente. Esta es la última vez. Page 51, Exercise 3, Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, muy bien. Vaya. La segunda palabra es. Front desk agent. Front desk agent. Clerk. Así. Agent. Front desk clerk. Agent. Clerk. Agent, recordemos que es agent. Ok. El otro es clerk, manager. El otro es manager. Manager. ¿Sí? Manager, manager. ¿Sí? Aquí tenemos una palabra que dice actually. ¿Qué significa actually? Actualmente. 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 No. Siempre. Por ahora. Miren. Siempre es always. En realidad o de hecho. ¿Ok? Por eso le dije, imagínense que le dice, ah, es muy interesante. ¿Qué hace él? Y le dijera, ¿actualmente es el manager o el gerente? No, sino que de hecho, y esa parte de hecho, ya lleva, digamos, una intención Solo. De decirle, hey, acabas de hablar que le cae mal mi hermano, ¿verdad? O sea, de hecho, sarcásticamente. Exactamente. Como el dólar. Ahora bien, si le prestan atención a la segunda intervención de Angela, van a ver esta parte. How does he like it? Esto es algo que vamos a utilizar en la parte de los ejercicios, ¿sí? Recuerden bien.
How does he like it? Not very much. O sea, ¿y le gusta? No mucho. O sea, recordemos, how does he like it es la que vamos a utilizar allá en la parte de los ejercicios de la sección 3. Ok, chicos. Nos vamos a detener por aquí y el día de mañana vamos a seguir. Muchas gracias a los que se conectaron. Los que no se hayan conectado pueden ver la grabación, ¿verdad? Ya sea el día de mañana, que ya les va a aparecer ahí en el portal, ¿verdad? De participantes. So, thank you very much for having been connected. I hope that you can have like a blessed night and see you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Take care. See you later. See you.